La entrevista del partido. En la voz del socio del Tarrasa Fútbol Club. Escúchala y saca tus conclusiones. La voz del socio del Tarrasa Fútbol Club te hace llegar la entrevista del partido. Els triomfs del nostre club celebrarem. MAC, construcciones y reformas integrales. Especialistas en reforma integral de su hogar o de su negocio. Nos encontrará en calle Arquímedes 236, en Tarrasa. Teléfono 93-789-5025 o al 647-511-017. MAC. Los mejores en reforma integral. El jugar la promoción para ir a segunda división B, para jugar la promoción de segunda división B. Hoy los papeles han sido totalmente distintos. Un Tarrasa que en los primeros minutos sufría la expulsión de nuestro jugador Sergi en el minuto 8, ha recibido una tarjeta roja directa en una falta que no tenía mucho peligro, que ha puesto el pie, que normalmente, bueno, sí ha ido con fuerza, pero tal como nos comentaban nuestros compañeros, pues es un tipo de falta de que un colegiado no suele señalar tarjeta roja. Seguidamente, en el minuto 19, pues llegaba el gol de Joshua. A partir de aquí, en el 47, pues ha llegado el gol de Joe y luego acortaba distancias nuestro jugador Jaime, poniendo el 2-1 definitivo en el marcador. Pintan bastos y además ahora lo peor es que no tenemos competición el próximo domingo. Hay un intervalo porque juega la selección catalana, competición oficial, y yo creo que ese impasse, bueno, puede ser que sea bueno, puede ser que sea malo, o puede ser cualquier cosa que pueda pasar, no lo sé, porque además durante tanto tiempo se va a especular, se va a hablar, se va a decir, van a salir cosas, lo que sabemos todo lo que pasa en un equipo cuando tiene la dinámica perdedora, ¿no? Y bueno, la aptitud, que es lo que más nos preocupaba, pues nos comentaba nuestro compañero Sergio y nuestro compañero Tony, de que la actitud parecía que era buena dentro del terreno de juego, pero claro, es que con la aptitud no se ganan partidos, al menos hasta ahora. Se puede dar una mejor o peor imagen, pero ahí estamos padeciendo una derrota tras otra, ya van 3, 2 empates, 2 puntos de 15 posibles. Vamos en menos 12. Solamente, bueno, llevamos 2 goles a favor. Es preocupante. Es muy preocupante. La falta de gol, luego también afrontar casi todos los partidos con un hombre menos. Nos pasó en el campo del Europa, nos pasó en casa el otro día con el Ascó, nos ha pasado hoy contra el Sardañola. Jugar a remolque es muy difícil. Yo no sé sinceramente qué es lo que debe pensar David Pirri, qué es lo que debe pensar Jesús Fernández, el presidente del Tarrasa, no sé qué debe pensar Sergio Montero, pero vamos a intentar, yo estoy intentando hacer una llamada telefónica
porque mis compañeros en la en el lugar donde se encuentran es complicado que puedan conectar con nosotros. Luego lo haremos si es posible, pero yo voy a intentar a ver si puedo hablar con, en concreto, Sergio Montero. Estoy intentando localizar a Sergio Montero. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hablar con Sergio. Sergio, buenos días. ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Javier Cadalso, ¿cómo estás? Hola, Xavi. ¿Qué pasa? Voy a ver, aquí os jodido. De verdad, lo lamento por vosotros y por los chavales. Un partido complicado que se ha empezado a complicar en los primeros minutos. Pero, joder. Sergio, ¿cómo está? Estamos en directo, te lo digo para que lo sepas. Vale. Te lo digo más que nada para advertirte. Que no ponga verdad alguno. Exacto, no digamos alguna verdad más arriba que la otra y ya verás luego la que liamos. ¿Qué está pasando, Sergio? No, nada, el equipo ha estado, yo juraría que ha estado muy bien, te digo, la primera parte se ha tenido que replantear después de una expulsión totalmente injusta y un arbitraje, no al casero, pero que solamente hacemos falta nosotros, los de rojo. Uh-huh. Creo que ha puesto una tesitura al árbitro totalmente en contra de, o sea, en contra no, ha sido totalmente imparcial, o sea, no ha sido tampoco parcial ni ha sabido pitar para uno para otro, simplemente pitaba para un equipo, era el nuestro, y el equipo pues con un central menos. Se ha tenido que replantear con Jaime de central, pues imagínate, quitando un tío en medio campo, pues replantear totalmente el partido. Uh-huh. Replantear totalmente el partido. A partir de ahí, pues el equipo se ha ubicado la primera parte, y la segunda, pues creo que ha hecho un partidazo. Uh-huh. Después del partido 100%, ha marcado, ha ido hasta arriba, los ha metido atrás, siguiendo aún el árbitro, pues quitando lo que le ha ganado más, con errores muy graves. Pero mira, se ha vuelto a perder. Y es una lástima, después del trabajo que ha hecho el equipo, está haciendo, es una lástima. Porque es lo que yo estaba comentando en directo, Sergio, de que es una pena, es una lástima, de que todo este trabajo que estáis haciendo no se vea reflejado en el marcador. Y lo que cuenta, lamentablemente tú lo sabes muy bien como yo, en el mundo del fútbol es el gol y son los resultados, ¿no? ¿Os empieza a preocupar el poder caer en el día de hoy en la cola de la clasificación? No, hombre, a mí personalmente no me preocupa, imagino que la plantilla tampoco le preocupa. Uh-huh. Más que nada porque se han dado los resultados, se ha hecho un gran partido, se ha hecho una segunda parte para ganar. Si hubiera sido 11 contra 11, a lo mejor el equipo hubiera sacado 3 puntos, o a lo mejor no, también te lo digo. Uh-huh. Pero que el equipo trabaja muy bien, está trabajando muy bien. Yo tengo plena confianza en lo que es el fútbol técnico, la plantilla, ciegamente. Uh-huh. El parón que tenemos ahora por delante, Sergio, ¿puede ser bueno o puede ser malo? Hombre, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Más malo no puede ir, ¿no? Sí, uh-huh. Más malo no puede ser ya. Ahora mismo, pues mira, sobre todo recuperar gente. Importante, uh-huh. Lesionado, sancionado, y tener 15 días para replantear a lo mejor dudas de sistema que a lo mejor se han podido habituar, uh-huh. Y que hay que solucionar. Ya está. Hoy, por ejemplo, esas dudas no ha habido porque hay jugadores que han rendido a muy buen nivel, a un grandísimo nivel. Uh-huh. Y ya está. Y hay que darle pues esa confianza a todos los jugadores. Uh-huh. Vas a tener que trabajar, un hombre con experiencia como tú y más que estás ahí vinculado con la plantilla. No es que seas psicólogo ni muchísimo menos, pero sí que eres el capi y eres el abuelo de la plantilla. Vas a tener que trabajar mucho con esos chavales jóvenes, ¿no? Al menos para meterles el dedo allí donde pincha y que se levanten para arriba, ¿no? Sí, pues sí, a ver, la verdad es que el equipo se ha ido tocado hoy porque realmente ha planteado bien el partido, le ha venido el palo muy fuerte después de la fusión y le ha hecho una segunda parte pues para empatar o ganar el partido. Uh-huh. A partir de ahí, la gente es muy joven, pero medio oxido también y hay que saber por lo mal que se hace trabajando y lo bien que se hace. A partir de ahí, pues mejorarlo y solventarlo y ya está. Uh-huh. Hay una... Ahí estamos nosotros para ayudarlo. Correcto. Ha habido una impresión, una percepción, ¿eh? Una percepción de impresión en la media parte cuando David Pirri se iba para el vestuario, que parecía que iba último, pensativo, hablando con un compañero vuestro, pero se le veía como un poco decaído y tampoco durante la primera parte ha sido aquel hombre que sale a la línea técnica y empieza a chillar. ¿David Pirri está tocado o qué? No,
haber tocado, no, sino que ha sido un palo de pronto de expulsión. Estaba planteada de partido de una manera y se ha venido abajo rápido, sin ningún tipo de motivo. Pero no, yo veo que ha estado haciendo lo mismo siempre. Lo que el campo se ha ido al pequeñito, a lo mejor se ha levantado menos, pero también se ha levantado Jorge mucho. La segunda parte, pues ya te digo, la primera parte de una buena charla, la gente está muy metida de primer minuto, pero mira, ya te digo, ha sido un palo fuerte el planteamiento que se ha enfocado de el minuto 1 a hoy, el minuto 8 se te ha ido a tomar por saco todo el planteamiento. Pues Sergio, muchísimas gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte, nos vemos por el... No, no te preocupes. Muchas gracias. Una llamadita. Vamos a ver. Sí. Jaime, buenos días, sí. Soy Javier Cadalso. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Capi, ¿cómo cansado, vas? ¿Cómo va cansado. Eso? Cansado, ¿no? ¿Cómo va eso, Capi? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada, hemos empezado el partido, luego la expulsión de serie muy rápida, quieras o no, una expulsión condiciona mucho, y el equipo no ha intentado, hemos intentado hasta el final, con el 2-1 en los últimos 20 minutos, intentar ahí luchar para conseguir por lo menos el empate, no ha podido ser. Pero bueno, no queda más que seguir estas dos semanas, desconectar como se pueda, intentar despejar cabeza, y sabemos que el equipo está confiado, está con toda la plantilla, con el cuerpo técnico, y somos los que tenemos que sacar esto adelante. No queda más. Es que no hay otra, Capi, es que o se lucha y se trabaja como estáis trabajando, seriamente, y venga para arriba, o no hay otra, es que nadie os va a venir a sacar las castañas del fuego. Sí, nada, está claro, ya lo sabemos los jugadores, que somos los que capitaneamos este barco y somos los que tenemos que tirar el barco para adelante, no queda más. El equipo está convencido de que al final, a la que consigamos una dinámica buena, los resultados van a llegar, y esperemos que sea a partir de, no del siguiente domingo porque no hay liga, pero sí del siguiente partido. En estos casos así, Jaime, ¿qué se desea? O sea, tú como jugador, ¿qué deseas más? ¿El que haya el parón o te gustaría que rápidamente hubiera competición para a mí me gustaría que hubiera... Para quitarte... A mí me gustaría que hubiera partido para tarde, mira lo que te digo. Claro. No, imagínate, no porque no puedo ni moverme, pero que hubiera partido ya para ganar y, hostia, te vas mejor, es que ahora no vamos dos semanas para casa con una derrota... Te vas como se dice, con la cara tonto, pero bueno, esperaremos el siguiente partido, intentar ganar y ya está, no hay más. Jaime, muy fuerte, tres partidos con un jugador menos, y eso es que te rompe cualquier esquema, ¿no? Sí, la verdad que de cinco partidos, como bien dice, este es el tercero, que nos quedamos con 10. La verdad que condiciona mucho, pero bueno, no podemos hacer nada, eso son cosas que pasan, eso es parte del juego. Y tenemos que seguir y sacar adelante esto. Cuando un hombre como tú, que eres de los capitanes, como Sergio Montero, como José Ortega o como Pera Segarra, pero vosotros sois los cuatro pilares porque sois los capis, ¿no? Entras al vestuario después de una derrota como la de hoy y como las que estamos sufriendo. ¿Qué le dices a tus compañeros cuando entras y los ves decaídos y tal? Bueno, nada, que cabeza arriba, que hay que seguir, que esto es muy largo y que hay que mirarse a la cara y confiar en el compañero a la hora de jugar, a la hora de todo, a la hora de hablar, de todo, de comunicarnos, y que juntos sacamos esto adelante, que somos los que, como hemos dicho antes, que somos los que tenemos que sacarlo, que no va a venir nadie a sacarlo. David Batanero ha salido tocadillo también, ¿no? Sí, la verdad que tanto Bata como Monto han tenido algunas molestias al final, lo que decimos, tanto es eso, que nadie nos puede decir el tema de que el equipo no lo va todo, porque ya te digo, hemos corrido hasta el final, hasta el minuto 90. Como Jaime, a la afición, que sí que reconoce vuestro trabajo, eso está claro, pero que están preocupados. Diles alguna cosa. Bueno, nada, decir a la afición que desde tanto de todo el equipo está convencido de que esto lo vamos a sacar para adelante, que confíen en el equipo, en la plantilla, en el cuerpo técnico, en todos, porque lo vamos a sacar, estoy convencido. Hay que seguir así que...
Escultur. Escultur con el Tarrasa. La herramienta del momento para centros deportivos y usuarios. Escultur. Compártelo y síguelo en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, escultur.com. Sigue todas las publicaciones de gran interés de escultur.com. Con más de 40.400 esculteros y más de 4.000 gimnasios. Más de 2.300 visitas que esperan ser un poco más con vuestra ayuda. Escultur con el deporte y Escultur con el Tarrasa.